Hola, señor Nilsson. ¿Sabes dónde está Pippi? Hace rato que la estamos buscando, pero no la encontramos por ninguna parte. La esperaremos. Quiero darle las buenas noches. Yo también. Todo está vacío. No hay nada para comer. Tommy, se me ocurre una idea. Vamos a hacer un pastel para Pippi. Sí, estupendo. A ella le gustará mucho. Los pasteles les gustan a todos los niños. ¿Y sabes una cosa? Yo prepararé la masa y mientras tanto tú enciendes el horno. Muy bien, manos a la obra, Lika. ¿Qué es eso? Hay fuego en casa. Voy a ir a apagarlo, si no se incendiará Villa Kunterbund. Comerlo, pero no importa, yo haré otro. ¿Dónde estarán los niños? Estoy preocupada. Tranquilízate. Es muy tarde, ya deberían estar aquí. No me extrañaría que, como siempre, estuvieran en casa de Pippi. ¿Qué más da? Lo que quiero es que vuelvan puntuales a casa. Sí, tienes razón. Una orquesta. Una orquesta. Una orquesta. Una orquesta. Mucho ruido hace al sonar. Una orquesta. Una orquesta. Hace ruido agradable, agradable de escuchar. Una orquesta. Una orquesta. Con tambor y toda clase de instrumentos que tocar. Salala. Teníamos que estar en casa. Date prisa, Tommy. Si corréis al revés, llegaréis a las 8. Adiós. Adiós, Pippi, hasta mañana. Adiós, felices sueños. Adelante, la orquesta. Es que... ¿Ya habéis cenado? Claro que sí. ¿No sabéis que ya son las 9? ¿De veras es tan tarde? Pues sí, ya son las 9. Si volvéis otra vez a estas horas, os castigaré y no os dejaré ir más a casa de Pippi. Perdona, mamá, olvidamos mirar el reloj. Excusas que a mí no me sirven. Siempre llegáis tarde y se acabó mi paciencia. Siempre nos regañas, aunque seamos puntuales. Eso no es verdad. Sí que es verdad. ¿Tú crees que les riño siempre? No, mujer. ¿No tengo motivos para estar preocupada? Desde luego. ¿Tan interesante es lo que estás leyendo? ¿Qué libro es ese? No olvidéis limpiaros los dientes. Ah, se titula Cuando escapamos de casa. Es muy emocionante. No os olvidéis de limpiaros los dientes. ¿Me habéis oído? Sí. Los niños de este libro empezaron a pasarlo bien cuando escaparon de casa. Y lavaos también el cuello y las orejas. Yo me iré pronto de casa. Limpiaos los dientes, lavaos el cuello y las orejas. ¡No lo soporto más! Hola. Buenos días, pequeño tío. Qué día tan bonito, ¿verdad? Ven. Acércate, ven. Dame los buenos días. ¿Vamos a dar un paseo? Te gusta la idea, ¿eh?
pan, Anika? Sí, gracias. Y salchicha. Ahí tienes un moscardón. Quítamelo. ¿Me lo has quitado? Sí, cariño. Tommy, ten cuidado. Qué bichos más repugnantes. ¿Sí? ¿Qué acostumbran a decir los niños bien educados? Buenos días. Era de esperar, hijo. Cuando se desayuna, no se lee. Pero si está aquí Pipi. Buenos días, jovencita. Buenos días. Hola, Pipi. Hola a todos. Bueno, debo irme, si no, llegaré tarde a la oficina. Adiós, papá. Portaos bien. Sí. Pipi, ¿quieres desayunar con nosotros? No, ya he desayunado. Adiós, tres veces. Adiós, papá. ¿Tres veces? Oye, Pipi, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo os diré lo que vais a hacer. Tommy y Anika, quitaréis los hierbajos de las fresas. ¿Qué? ¿Todas las hierbas que hay en el huerto? ¿Hoy? ¿Con este sol tan fuerte? Eso podemos hacerlo cualquier otro día. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No podía ocurrírsete nada peor, mamá. Hay que limpiar el jardín o las malas hierbas lo destruirán. A mí me tienes sin cuidado. ¿Vas a obligarnos a arrancar hierbas con el día tan hermoso que hace hoy? ¡Pues no quiero! ¿Qué manera de comportarse es esa? Recoge inmediatamente la jarra. Ve a buscar más leche. ¿Me oyes? ¿Dónde se ha visto? Y no pongas esa cara, que vas a agriar la leche. A mí me da lo mismo. Ya estoy harta de que me regañes. Exageras, no te regaño tanto. Continuamente. Y algún día me escaparé de casa. ¿Qué te parece? Por mí puedes irte ahora mismo. No me crees, ¿verdad? Pues te lo demostraré. Espera, Anika, me voy contigo. Adiós, mamá. Despídelos de papá. Pero esto es increíble. ¿Y qué puedo hacer yo? Alégrate de verte libre de ellos. ¿Que me alegre, dices? ¿Mm? En fin, no lo han dicho en serio. Conozco muy bien a mis hijos. Pipi, ¿de veras crees que se marcharán? ¿Y qué si lo hacen? Sin ellos tendrás menos trabajo. Déjales que se larguen. Oh, no tienes corazón, Pipi. Tú no puedes comprenderlo. Una madre siempre se preocupa por sus hijos. Entonces será mejor que yo les acompañe en su escapada. Sí, al menos tú les cuidarás. No se hable más. Cuando estás con ellos me siento más tranquila. Pero tendrás que hacerme un favor. Dime. Tú cuidarás del señor Nilsson. Sí, descuida. Te lo traeré antes de largarnos. Hasta Está luego. Bien. Adiós. Dime, Tommy, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Y si le preguntamos a Pipi? A lo mejor quiere acompañarnos. ¡Eh! ¿Qué pasa? Me imaginaba que ya estaríais muy lejos. ¿Qué hacéis sentados en la escalera con cara de gatos tristes? Pipi, ¿quieres escaparte con nosotros? No digas tonterías. ¿Qué motivo tengo yo para escaparme? A mí nadie me ha mandado limpiar el jardín. Por favor, ven con nosotros, Pipi. Si no, no será divertido. Sí, sí, eso es verdad. Escapa con nosotros, Pipi. Está bien, iré con vosotros. Pero antes prepararemos unos bocadillos. Es lo más importante cuando uno se escapa de casa. No me hagas enfadar, señor Nilsson. Los Settergreen son gente distinguida. No debes portarte como lo haces aquí en Villa Kunterbun. Hola. Hola. Aquí tienes al señor Nilsson. Ah, sí, dámelo. Lo entraré ahora mismo en casa. ¿No temes que intente escaparse? No, no lo hará. Hasta la vista, señor Nilsson. Y demuestra a todos que estás bien educado. ¡Adiós! Escucha, Pipi. ¿Mm? Cuidarás de Tommy y Anika, ¿verdad? Claro que sí. Y tú cuida bien al señor Nilsson, que eso no es tan fácil como crees. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Oh, esto ha sido la lámpara del comedor. ¡Ay, Dios mío! ¡Baja de ahí! ¡Ay, mis cortinas! ¡Mis preciosas cortinas! ¡Señor Nilsson! No saltes por encima del piano. Eres un mal educado. ¿Llevas dinero, Pipi? No. Es mucho más divertido arreglárselas sin dinero. ¿Y eso es posible? Pues claro que sí. El mundo está lleno de gente que no tiene dinero. Y lo que hacen ellos podemos hacerlo nosotros. Con dinero no tendría ningún mérito. ¡Qué estupendo es vegetar! Cuando luce el sol, cuando hace calor, lo mejor es pasear. Todo el tiempo perder, ¡qué feliz yo voy a ser! Sin nada que hacer, sin obedecer, el mundo recorrer. La, 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 pasarse las mañanas, yendo de aquí para allá.
inventado yo. Sí, es maravilloso cabalgar así. Sí, lo es. Pero si solo cabalgamos, no viviremos ninguna aventura. Eso nunca se sabe. Exacto, Tommy. Hay que esperar. ¡Alto! Mirad, está lleno de fresas. Esos son tejones. Sí que lo parecen. Por lo menos son iguales que los que hay en mi libro de la escuela. Y tú decías que no veríamos nada interesante. ¡Ya estamos metidos de lleno en la aventura! Es verdad, Tommy. Mira, la Tierra gira cada vez más deprisa. Ten, gracias. Igual que en el país de Jauja. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo el día estoy contento, soy feliz, feliz, feliz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo el día estoy contento, soy feliz, feliz, feliz. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué pie tan sucio, Pipi! En toda mi vida no he visto un pie tan sucio como el tuyo. Está más negro que el carbón. ¿Lo dices en serio? Sí. Pues mira, el otro pie aún está más sucio. Es verdad, el derecho todavía está más sucio. Tienes que lavarte los pies ahora mismo, Pipi. Tienes razón, Annika. Todo el mundo se horroriza al ver mis pies. ¿Qué quieres decir, Pipi? Mira, incluso los peces se han ido asustados. Habrán creído que son dos peces monstruos. ¿Por dónde vas a ir? ¿Por la izquierda o por la derecha? Pues no lo sé. Que una moneda lo decida. ¿Es que tienes monedas? Sí, una pequeña. Ya está. Seguiremos por la derecha. ¿Por ahí? Ese camino no parece muy bonito. ¿Por qué no vamos en otra dirección, Pipi? No, porque la moneda que he consultado podría enfadarse. Parece que va a empezar a llover. Los niños de mi cuento, cuando escaparon, tuvieron siempre buen tiempo. ¿Y dónde dormiremos esta noche? Encontraremos algún sitio. Ya sabéis que la suerte nunca me abandona. Sí. Estoy segura de que detrás de esa colina hay un castillo maravilloso. Y el conde y la condesa se alegrarán mucho al vernos. Pero si eso es un castillo, yo soy condesa. ¿Y quieres dormir ahí dentro? No lo digas en serio, ¿verdad, Pipi? ¡Si solo es una tormenta! ¡No te vayas! ¡Vuelve, pequeño tío! Asustarse por una tormenta. Ese caballo es un cobarde. ¿Qué haremos ahora, Pipi? Sin caballo no podremos ir muy lejos. Esperaremos tranquilamente. ¿Crees tú que volveremos a encontrar a pequeño tío?
No, se va a Villa Kunterbun a preparar café para que encontremos algo caliente cuando volvamos. Aquí no podemos quedarnos. ¡Seguidme! Miedo. Yo también tengo miedo, Anika, pero me lo aguanto. Escuchad, parece que alguien toca un violín. Sí, o un instrumento celestial. Entonces, debe de ser un fantasma, Pipi. Suena más bien a un ángel caído del cielo. Tengo miedo. Tú siempre tienes miedo. Yo ahora siento curiosidad. Quiero saber quién está ahí dentro. Ven, Tommy, no seas cobarde. Bienvenidos. Sentaos en el sofá o en cualquiera de los lujosos sillones tapizados, si lo preferís. Yo me sentaré en la mecedora. Me parece muy bien. Son bonitas las mecedoras, ¿verdad? Sí, maravillosas. ¿A qué se debe esta iluminación? Fuera hay una terrible tormenta. Pues por mí que se quede fuera. ¿Cómo os llamáis vosotros tres? Yo me llamo Conrad. Bonito nombre, ¿no? Los nuestros no son tan bonitos. Yo me llamo Pipi, él Tommy y ella Anika. ¿También son bonitos? Parece que Anika está asustada. Su corazón late tan fuerte que se oye desde aquí. ¿De qué tienes miedo? ¿De la tormenta o de mí? De usted y de la tormenta. Ah, que tengas miedo de la tormenta hasta cierto punto es lógico. Pero de mí no has de tener ningún miedo. Soy un pobre viajante incapaz de hacerle daño a una mosca. Soy tan inofensivo como un saltamontes. ¿Ha dicho viajante? ¿Y qué es lo que hace en sus viajes? Voy de pueblo en pueblo vendiendo cosas a los campesinos. ¿Qué es lo que vende usted? Pues de todo un poco. Ya me imagino lo que vendes tú. Simiente de perejil y bobadas por el estilo que suelen comprar las viejas comadres. ¿Simiente de perejil? ¡Qué tontería! Voy a decirte lo que vendo. Mi especialidad es la cola especial Conrad. Pobre del niño que se queda pegado con mi cola. Nunca más logra despegarse. La cola especial Conrad pega tan fuerte que ni una bomba puede despegar lo pegado. Recordadlo. Déjame verlo. Aquí tienes un tarro, pero ten mucho cuidado o nunca más podrás liberarte de ella. La cola especial Conrad es algo más que una cola corriente y vulgar. Es un pegamento universal. Ya no hay que coser botones, se pegan con CEC. Cola especial Conrad. Quien construye una casa y usa CEC necesita dinamita si quiere derribarla. Aquellos que en invierno ponen cola especial Conrad en las suelas de sus zapatos ya no resbalan en el hielo. Y quienes alimentan a sus gallinas con CEC obtienen huevos irrompibles. Y los que llevan CEC en su coche no necesitan una grúa en caso de avería. La cola especial Conrad es lo mejor de lo mejor. Compren CEC, señoras y señores. Cola especial Conrad. ¿Qué vas a hacer? Sube Pipi Lamstrum, Pipi Locta Victualia. Que mi cola es buena, ya lo sabía, pero no sabía que lo fuera tanto. Pipilota Victualia. ¡Tommy! ¡Anika! ¡Mirad! ¡Estoy aquí! ¡Sin duda! ¡Esta cola es de primera calidad! Pipi, no dejes que se seque o quedarás colgada ahí arriba. Y entonces habrá que subirte la comida en una escalera. No temas. Ahora mismo voy a hacer un aterrizaje forzoso. ¡Atención! Con esta cola en las manos y en los pies puedes caminar por las paredes como una mosca. Ay, mal tiempo tenemos.
Peor sería que no tuviéramos tiempo de ninguna clase. A mí me gusta cuando hay truenos y rayos. Es impresionante. Parecen fuegos artificiales. ¿A ti también te divierte, Anika? No, a mí las tormentas me dan miedo. ¿Y qué es lo que no te da miedo a ti, Anika? Pepe, tengo un hambre canina. Yo también, Tommy. Y ahora mismo vamos a comer. Ay, ¿qué pasa aquí? No puedo soltarme. He quedado pegado de la barba con mi propia cola. ¡Ay! ¡Qué dolor! Y por primera vez tengo que lamentarme de que mi cola sea tan buena. No te rías, Tommy. La culpa ha sido tuya. ¿Quién ha sido el que ha puesto cola especial Conrad en la ventana? Lo siento mucho, he sido yo. De nada me sirven tus disculpas. Prefiero que busques el modo de despegarme. Yo soy muy fuerte, Conrad. Quizá lo consiga. Gracias, gracias. Eres muy amable, pero procura no arrancarme la barba. Ten cuidado. Lo mejor será cortarla. Sí, lo prefiero antes que quedar para siempre pegado a esta ventana. ¡Qué cola tan buena! Nunca lo hubiese creído. Aquí aún hay pelos pegados. Aquí, aquí. Córtalos. Vamos. Venga usted. Voy a arreglarle la barba. Gracias. Eres muy amable, Anika. ¿Es muy difícil tocar la sierra? Cuando se tiene práctica, resulta fácil. Siéntate en mis rodillas, Anika, y arréglame la barba. Pero no me hagas trasquilones, ¿eh? Ten cuidado. Pipi, en la bolsa de mi bicicleta tengo algo de comida. Vamos a repartirlo como buenos hermanos. Por favor, trae la bolsa. Anika, por favor, no me cortes toda la barba. Sin ella tendría la sensación de ir desnudo. No tema, solo corto donde hay cola. Muy bien, eso tienes que hacer. Ha quedado un poquito corta, pero así es mucho más atractiva. ¿Más atractiva? No es posible. Ahora voy a peinarle. Si no hay más remedio. Sí, es necesario. Adelante. ¡Ay, me haces daño! ¡Vuestra salud! Aquí se está muy cómodo, ¿eh? Sí. Y las salchichas están buenísimas, Conrad. ¿Verdad que sí? Dame otro bocadillo de pepinillos, Pipi. Ten. Gracias. Así que os habéis escapado de casa, ¿eh? En cierto modo habéis hecho lo mismo que yo. ¿Sí? ¿Se ha escapado usted de la cárcel? No, nada de eso, mi querida Anika. Lo que ocurre es que cuando estoy demasiado tiempo en un mismo sitio, me aburro, entonces escapo y busco otro lugar que me guste más. ¿Y viene aquí a refugiarse? Exacto, a mí me gusta este sitio. Espera un momento, Anika, ¿qué vas a hacer? Tiene las orejas como los pies de Pipi. Voy a tener que lavárselas. No te molestes, no es necesario. Tan solo hace un año que me las lavé. Right now.